Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Como los videos hablando de los peores iPhone para jugar Free Fire han tenido éxito, he decidido hacer un top con teléfonos Android. Sí, esto se va a poner muy bueno. Y por cierto, debo aclarar que si tu teléfono aparece en este top, pues no pretendo ofenderte ni quiero que te ofendas. Pero debo ser sincero y objetivo cuando se debe hablar mal donde los teléfonos de verdad fallan y no valen la pena, así que debo ser sincero y lo siento. Así que bueno, comencemos. Galaxy M10. Comenzamos con un móvil de gama baja que es súper conocido en todo Latinoamérica. Un teléfono que se ha vendido como churros desde hace un par de años. Pero es que es malísimo. Sí, es cierto, actualmente vale unos $100, pero ni por los $100 vale la pena este móvil y mucho menos para jugar Free Fire. Para comenzar, tiene una pantalla mala IPS, simple IPS de 6.2 pulgadas con resolución 720x1520, la cual es malísima. Y además de ello, le acompañan 2 GB de RAM en su versión base. 2 GB. Esto en 2022 es insuficiente. Además de eso, sumémosle que trae el pobre procesador de super gama baja, el Exynos 7870. Y además de eso, una batería malísima de 3400 mAh que se va a drenar cuando estés jugando y el móvil se caliente. Sí, esa batería no te va a durar mucho. Así que Galaxy M10 no vale la pena. Poco M3. Dirán muchos, ¡wow! ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Es un Xiaomi. Y pues no. Este móvil no es nada recomendable ni para el uso cotidiano. ¿Por qué? Pues básicamente este móvil tiene un problema de ensamblaje de su placa, lo cual se traduce en muertes súbitas. Básicamente el teléfono se apaga, no enciende y ya no vuelve a encender jamás. Así que el teléfono puede tener un buen procesador. Si tiene un buen procesador, el Snapdragon 662, 4 o 6 GB de RAM y además de esos 6000 mAh de batería, lo cual está muy bien. En características es muy bueno. Pero comprar el Poco M3 es básicamente jugar a la ruleta rusa. No sabes qué te va a tocar, así que no vale la pena arriesgarse. Motorola G20. Un móvil que tiene un precio de alrededor de $170 a $200. Pero tiene un gran pero, super pero. Su procesador, el cual es el Unisoc T700. O sea, no es ni MediaTek. Este procesador es como de una calculadora, así que no te va a servir para jugar Free Fire. No lo recomiendo. Te va a rendir peor que un Xiaomi de gama media del año 2018. Por lo demás, lleva una RAM correcta de 4 GB. Además de ello, una pantalla de 90 Hz, pero no tiene ninguna tecnología. Es una simple IPS, 6000 mAh, que no está mal de batería. Y pues la resolución de la pantalla de 720x1600 píxeles en una pantalla de 6.5 pulgadas. Ah, no lo recomiendo. Y además de ello, que se va a quedar estancado en Android 11, así que no. Galaxy S6 Edge. Mucha gente he visto que compra gamas altas antiguos porque rondan el mismo precio que gama media actuales, y lo cual está muy bien. Pero en este caso, el Galaxy S6 Edge no vale la pena en 2022. No. Este móvil nunca destacó ni en su momento. Es cierto que tiene una pantalla AMOLED, que tiene un diseño bastante premium, muy bien, curvo a la pantalla, etcétera, sí. Pero tiene unas muy malas características, como por ejemplo su batería, que es pésima. Si en su momento era pésima, ahora en 2022 va a ser muy pésima, y además de ello no vas a encontrar repuesto tan fácil si se la quieres cambiar. Así que comenzando, batería malísima, un procesador que al día de hoy ya está peor que los gama media de Snapdragon, así que no vale la pena el Galaxy S6 Edge. Ay, por cierto, la pantalla AMOLED que se daña bastante rápido, bastante fácil. Así que Galaxy S6 Edge, no. Galaxy A51. Sí, otro Samsung. El Galaxy A51 no es un móvil del todo malo. Tiene una pantalla AMOLED muy buena, por su precio está muy buena, no está nada mal. Pero los principales problemas de este móvil es su precio, que ronda los $200, o a veces un poco más. Y su otro gran contra es que trae un procesador Exynos. Como les digo, estos no son muy buenos para jugar. Se calientan, no están muy bien optimizados, los juegos no corren bien. En general, los Exynos para jugar no los recomiendo. Así que este móvil no es malo, la verdad. Pero por su precio podemos conseguir un teléfono con Snapdragon y pues con una batería un poco mayor, ya que este móvil tiene 4000 mAh, que no está malo, como digo, pero puede ser de 5000 fácilmente. Así que el Galaxy A51 no vale la pena por su precio y también por su procesador Exynos. Así que no lo compren para jugar Free Fire, no lo recomiendo.